Ganó. Vamos a hacer el serie físico. Hacemos la serie físico. A repartir un poco por aquí, separado. Empezamos haciendo flexiones de brazos. Ahora. Ya se llega a funcionar. Vale, siguiente. Posición aquí alta. Hacemos rodilla a la misma, rodilla a la contraria. Rodilla a la misma, rodilla a la contraria. Pues hacemos 10 y 10, o sea, bueno, 20. 20, mínimo 20. 20 contando con que cada rodilla el movimiento de uno. Es sin apoyar en el suelo, el pie, ¿eh? Si no, está moviendo. Vale, ahora hacemos salto, zancada con salto y rebote. Ahora la siguiente de brazo alternamos, ¿vale? Hacemos 3 o 4 de diamantes, luego otras 3-4 de hombro, luego otras 3-4 alternas de una forma y otra. Sí, vamos. Ahora hacemos ahora la plancha de arriba y la de atrás, voy hasta aquí. Vale, 10 apoyos en cada lado. Vale.
Vale, y hacemos ahora la sentadilla con impulso. Hacemos mínimo 15. Vamos, Pablo. No es que salten más, es que bajemos más aquí. Vale, pues el ejercicio que vamos a hacer ahora, habrá que hacerlo en equipo. Empezamos ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Creo que 18. 16. Vale, pues 8 y 8. A ver si nos podemos poner con las mascarillas. Pablo, para allá, para el equipo de negro. Para allá. No, la matemática es solo 10. Somos 8 y 8. Perfecto, yo parece que lo hacéis bien. Vale. Pues entonces, veis, hay 20 conos, ¿vale? Hay 20 conos en el suelo. Entonces, hay más conos que gente, por supuesto. Entonces, la mitad ahora mismo están de pie y la mitad están tumbados. Un equipo son los constructores y otro son los destructores. Entonces, yo voy a llevar tiempo y el equipo de constructores tiene que ponerlo de pie y destructores tiene que tirarlo. ¿Con las manos? Sí, con las manos. Entonces, después del tiempo, se para y se cuenta. Quien haya perdido, si hay más tirados que levantados, pues han ganado destructores. Si hay más de pie que tirados, pues han ganado constructores. ¿Vale? Se cuenta y se hace burping el equipo que pierda. Luego cambiaremos las tornas. ¿Vale? Pues. Hay 20 conos, la mitad están tirados. Están todos por el campo de juego. A ver, todavía no lo he dicho. Os ponéis a hablar. Vamos a poner los conos un poquito más lejos. Vale, los de negro son constructores. El equipo de negro, constructores. Vosotros, destructores. ¿Vale? Constructores y destructores. Cuando diga ya. Cuando diga ya, ¿eh? Quedan 10 segundos. O colocado en 5 segundos tenéis que estar listo. Sí, ya. Es medio minuto, ¿eh? Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, vale. Vale, ya. Ese cono de pie. Aquel cono de pie. A ver, ¿cuánto hay? Dos. 3, 4, 5, 6. A ver, aquel cono que he dicho que se ponga de pie, que está al lado del palo. ¿Tirando conos?
5, 6, 7, 8, 9. Vale, hay 9. Pues el otro tiene que. Si hay 9 de pie, han ganado destructores. ¿Vale? ¡Vamos! Pues los constructores hacéis 5 burpees. No, ya está, ¿no? Luego cambiamos. Vale, pone eso ahí. Es que es la primera vez en todo el año que me he librado del castigo. Lo que antes victoria, que ahora viene otra. A ver. Tiene que haber otra vez 10 y 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale. Venga, para al revés. Ahora negros son destructores y blancos son constructores. 5 segundos. Va a empezar. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Está tirado. Tengo que dejar uno de pie. 5 segundos. 5, 4, 3. 2, 1, ya, ya, ese de pie, te lo hago con la pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuánto hay? Ah, 4. 5 saltos rodilla pecho. Los de negro. 5 saltos rodilla pecho. 5 saltos rodilla pecho. 15. Vale, venga, pues calentamiento por pareja. Por balón. Yeah.
Vale, paramos. Paramos. Hacemos uno contra uno. Uno contra uno, red de pista. Máximo dos toques. Ya sabéis. Te haga balón o a la cola o coger más balones. ¡Acabó! ¿Cuál es ahí dos toques? Dos toques máximo. Máximo, ¿eh? No es obligatorio. Recupera la posición rápido. Rápido, hay que recuperar la posición. Vamos a quedar ahí mirando que me la meten. Hay que pegar el primer toque bueno, si no ya estamos perdidos. Hay mucho campo que cubrir. Tiene dos toques. Si me la tiran detrás, cuando tengo que utilizar los dos toques. Primero para intentar defenderla y el segundo ya para poder atacar. El control, hay que tocar en apoyo, en equilibrio. ¡Sí!
Hostia, Marco, tío. Lo tenía tan pegado. Ahí. Hay que tener más ofensivo, ¿no? Se la regala. La última. Vale, ahora cambiamos. Hacemos rey de pista 3 contra 3. Rey de pista 3 contra 3. Por lo tanto, vaya a ir cambiando porque somos 16. Soy 16, así que vaya a ir cambiando. Pero venga. El primer tiro que entra a jugar. El que falla hace burpee. Tres burpee. ¿Cuánto? Tres. Tres burpee, Tocedo y Pablo. Yo no tengo que saltar y defenderme de luego. Bien colocado, no puede ir corriendo para atrás y tocarla. Afuera. Una segunda toque también está bien. Mira, mira, los tres tíos delante y no las de lateral de primera, tío. Thank you.
¿Qué? Aquí empieza Pablo, el colocador. Vamos a ver. El otro ataque, que sería el ataque de cuatro, va a ser con el libero. Y la otra fila de balón va a estar también ahí. Pero son dos filas independientes. Le echamos bola alta al libero, va a contar a cinco. El libero nos coloca alta, le podemos pegar. Y aquí va a dar un tío bloqueo también. Pero, ¿quién la coloca el libro? Aquí coloca el libro, aquí coloca Pablo. Ah, vale. Entonces son los dos tíos que están fijos, los dos están aquí fijos. Por ejemplo, Marco, aquí. Como estamos haciendo ataque por dos ahora mismo, vais a bloquear. Esta va a bloqueo. Luego haremos ataque por tres y entonces ya va a bloquear aquí. Claro, pues Rubén y Marco, vaya a empezar desde aquí, desde el centro más o menos. A ver. Este bloqueo y este tío no se va para allá, se queda ahí. ¿Eh? Aquí tiene que el tío del ala, pues deja lo que es la distancia de un brazo más o menos con la amarilla. Bueno, está. Venga, estoy cogiendo el balón. Venga, pues ahí un tío que pega primero, ¿quién está ahí? Ale Núñez mismo, ¿no? Se parte de la red, acuérdate. Echamos el balón cuando tú caigas del bloque. Empieza. ¿Y cada cuánto toquemos aquí? Cada 15 suyas. Cada 15. Vale. 15 estamos. Cada 15, nos queda con otro día. Guille, coge bola y a la bola. Rematamos una vez, o sea, hacemos una vez por cada. De esa bola a rematar, de rematar bloqueo ala, de bloqueo ala a coger bola y me voy a la otra cola. Y hago el otro. Venga. Venga, gente sin balón, aparte de los que ya están, no puede haber. Tiene que tener un balón y a la cola. No, que coja balón y a la cola. Ya está. Ahora ya vamos a pasar. Ahora ya vamos a pasar.
¿vale? Eso te coge y te mete a uno. Porque en un partido pasa y hay que saber. Bloqueo. Ejercicio de libro. Le ponemos esta agilidad a los pies. Cambia con Rubén, por ejemplo. Cambia con Rubén, Arturo. ¡Arturo! ¡Despierta! Cambia el bloqueo. No, tú sigue. Que estoy interesado. Espalda esto. Yo, que le mete la bola si no viene bien, ¿qué pasa? No puede quedar nunca la bola en la red, tío.
pon un bloqueo para la carrera, la puedo dejar. Álvaro, cambia allí con Samu, que ya está hecho. Apoyo de pierna, equilibrio. No me cae en otro campo. Sube, Pablo. Carlos, ahí, apoyo, equilibrio, tapazo. Juega más arriba, vamos, Pablo. Súbela. Hold on.
Cambiamos ahora. Espera. Que se entere del ejercicio. Ahora. Vamos a hacer. Nos vamos dividiendo grupos. Lo explico individualmente. Entonces, de allí se va hacia acá. Hacia acá. Va a estar un libero en la zona interna. Y en la zona externa va a haber un receptor. Y también va a concentrar, que va a partir de aquí, hasta que agachado, mano estorbada la recepción, recibimos, me vengo aquí, a la zona de pegar, va a colocado también fijo, y va a haber un ataque, o bien alma, o el exterior va a pegar. Va a haber dos opciones de ataque, centrada en alma, o el tío que está ahí pegando por cuatro. Habrá también bloqueo. Y eso. Entonces, en lugar de estar rotando las posiciones, vamos a hacer 10, por ejemplo, 10 saques fijos. Y cuando hagamos 10, entonces rotamos. Entonces, vale, centrado hasta aquí 10 veces, luego te pongo a otro y así. Y con el receptor igual. Los liberos los cambio yo, ¿vale? No a la de 10. Los liberos los cambio yo. Y de saque me meto en el campo a defender. Y luego voy a bloquear. Y de bloqueo a coger la bola y el saque, ¿vale? De aquí se va a salir. Y luego cuando lleve 10, pues llamará al otro receptor que haya en el grupo, se cambiará. No, en ese lado también se te da igual lo mismo, pero sacando de allí para acá. Por cuatro. Pero se van a chocar. No, porque se van turnando los años. Vamos a ver. Si te saca desde allí y hay un colocado aquí trabajando. ¿Quién coloca? Pues Pablo y esto. Tú vas a pegar por cuatro, tú vas a recibir. ¿Cómo? Te va a recibir. Que vamos a preparar los bolsillos. Yo quiero ser cuatro también. Ponte ahí a recibir. Ah, vale. Era un libero. Y lo mismo, el libero que quede fuera va a seguir ahí trabajando. Marco, tú aquí. Suerte. Vale, saca por eso. Saca allí y saltito también. Tú pega por aquí y algo. Aquí está Pablo colocando. Sí, ahí o ataca él o atacas tú. ¿Eh? El libro que queda fuera. ¡Samu! ¿Qué? ¿No te lo has dicho? Sí. Pero Manu la ha hecho un poco. Sí. ¿Samu? Sí. ¡Samu! A ver, empezamos ya. Callamos, venga. Está ya colocado. Las posiciones más o menos bien. Equilibrar. Ahí dos saques, vale, ahí está Arturo, vale. Los centrales. Pues cuando lleve, por ejemplo, Rubén, 10 jugadas allí, 10 jugadas, a ver, que pega o no. Se cambia por Marco. Arturo. Marco se cambia por Arturo y Arturo se cambia por ti. Entonces, rotáis para que trabajéis con los dos colocadores y trabajéis con todos los libros y también hagáis saque. ¿Vale? Recordad que allí es saque, el siguiente, y me meto en esa jugada a defender. Y el siguiente turno bloqueo. Y el que está en bloqueo buscará la bola y se da la bola. Al bloqueo. Saca y te vas a defender en esa misma jugada. Y luego vas a bloquear. Tú vas detrás de Diego. Venga, dale. Piensa que metió y se rota. Intenta pegar línea o no pega mucha diagonal. El bloqueo tiene que tapar la diagonal, ¿eh? Los saques fallados se cuentan al contado de la tierra.
Marco, no te metas. A ver. Cuidado, atento porque hay dos ataques muy cercanos. Es que lo que queremos es engañar al bloque. Entonces, primero tú, no te pegues tanto a la red y te haces frenar. Tú tienes que saltar y no es eso. Y entra la intervención de los blancos. Ahí tienes que saltar. Y todo lo que vaya por allí, te haces tío de cuatro. Cuando llevéis una 10, lleva la cuenta de la 4. Si se falla, no se rota. Si se falla, no se rota. De toda la vida. Pablo, ahí tiene que atacar con 4 ya. No se recibe así, se recibe ahí. Se tiene que ir el link. Aprieto sobre la puntera, que reaccionemos una décima de segundo. Rubén, métete, que esto no es el de 4. El de 4 está pegando, así que te tienes que meter. Ahí, un partido. Álvaro, cambia con mano. Samu, aquí. No, con Manu. Samu. Venga, dale, da igual, ahora venga. Haz una jugada tú solo, da igual. Lleva la cuenta, Guillo. Hay que mover los pies, no puedo quedar clavado. Siempre detrás, tú detrás de la bola. Sí, cambia con Diego. Diego, ahora cuando saques te podrás recibir. Un poquito más atrás. Diego, cambia con Alex. Mate. Vamos a pegar línea, el bloqueo que tape.
piedra en el suelo. Claro. Samu, cambia allí con Álvaro. Manu, de aquí. Álvaro, va allí. Ahora específico. Venga, no salte. Aguanta la carrera y no te pares. Vale, paramos. Ya hacemos cada uno. Empieza Ale Núñez, ahí en dos. Allí, déjalo allí. Allí. Esto, coloca, para uno. Va.
Arturo, a tres. Dale. Dale, eso muy avisa. Bueno, vamos. Allí, siguiente, Álvaro. Álvaro, allí, libero. Es que mucha sombra que me quita. ¡Pum! ¡Hostia! A mí casi me arranca el pezón. Antonio. No tiene pezón. Antonio allí, zona 4, puesto. Puedes intentarlo. ¿No tiene pezón? ¿Qué es? Sí, tiene, pero. Ah, vale. Es un tío de que yo tengo un amigo que no tiene un pezón y tiene pezón. Antonio, zona 4. Pero espera, una persona que no tiene pezón. Ah, bueno. Me lo he hecho para acá. Venga, silencio. Los libero soy yo, ¿no? Aquí coloca a Pablo, pega a Fran por ejemplo por 4 y Marco, ahí 3. El resto, ataque, dos posiciones, vamos. No, Ale, de toda la vida, a Ale no está de mi. A Ale no le dicen lo de la compra. Te lo puesto a Antonio. Toma. No saco, ¿no? Bueno, sí. ¿Saco o no saco? ¡Otro! Allí. A las manos la abrimos mucho y se nos cuelan los valores. ¿Consigo? Espera un momentito. Ya, hombre, vamos. ¿Que siga siendo hecho? Haciendo una cosa que tiene un zampado, que es coge, te agarra contra la pared, cerca, fácil, pero no es de un lado y otro, es desde el centro, pero como de otro, lo que hago es mover con vale. Entonces, que coja el balón individual y que lo haga lona. Vale. Cachando el ruido y... ¡Buena, Ale! Velo trayendo la mano. ¡Saque rápido! ¡Que te ha fallado!
Allí. Allí. Y yo, vamos a estar atentos, ¿no? Y yo, ¿y qué más da? Luego se pone. O es ahora una prioridad. Aquí rotamos, cambia Diego con Fran. Cuidado, Álvaro, la foto que te mandé del partido. Estás igual de mal. Acá otro. Allí, allí. Echalo, ven. Ven, echalo. Allí, ¿no? Demasiado pegado a la rebarco. Te pega mucho y no tienes margen de maniobra. Vale, esa bola. Sí. Estamos aquí, Rubén, cambia Arturo, allí cambia Ale Martín con Diego, Arturo para allá, que ya está ahí. Vale, y Álvaro cambia con Manu, ¿qué dice Ale? Si se pasa del central, es del 4. No hay duda. Si el central no le da, es del 4. Saque, saque, saque. Si mis compañeros de antes fallan, yo no fallo. Y Antonio, esto que me han dado perfecto, es un regalo que nos han hecho. Vamos a hacer la técnica bien, vamos a juntar los brazos, vamos a bajar culo. Los horizontales, que estoy cerca de la red. A ver si parece esto un equipo de voleibol, ¿eh? Y un 5.
4. Y no deja la bola en la red, me da igual, no hay excusa. La bola en la red nunca. Notamos aquí. Notamos. Cambia Carlos por Ale. ¿Ataque? La que fallarla. ¿A qué? Hablamos. ¡Dios! No se puede perder la concentración así. Si ha pegado un segundo toque contra la red y luego le ha pasado al tercero, sigue. ¡Para! Notamos. Ale 12-2, pega por 4 aquí. Zaguero con Antonio. Mira la bola. Quita. No puede. Bueno. Hola. A ver. Notamos aquí. Samu, cambia aquí con mano. ¿Para qué? A ver, ¿dónde vamos? Recibir.
Vale, paramos. Ya es la hora. Recogemos los balones y mételos.